Volvemos a empezar, la historia se escribirá de nuevo a enorme velocidad, te violaré. Vale, amigos, ya sé que canto horrible. No tienen que recordármelo. Pero recuerda que si te sabes el nombre de la canción, pon aquí abajito tu comentario. ¡Yay! Patitos hermosos y suculentos. Vale, amigos, después del video pasado donde perdí mi dignidad haciendo el trapito challenge. Bueno, no perdí la dignidad, pero sí fue muy vergonzoso hacer ese video. Después de ese video hemos regresado a los videos normales, así que normales. Y es que las siguientes horas del reto me dediqué en internet a buscar arduamente cosas extrañas y encontré esto. ¡Ya! No, mentira. Pero encontré algo muy curioso. Miren, escuchen. Dice: si eres otaku, debes saber qué. ¿Qué debes saber? No me dejen con este suspenso. Tengo que saber qué. ¿Que el hentai es vida? ¿Eso es lo que tengo que saber? Pues ya lo sé, carajo. Así que no necesitamos leer esto. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por haber llegado a este video. Nada. Estoy enloqueciendo. Bueno, amigos, en este canal hemos hablado mucho sobre los estereotipos. Que si a todas las mujeres les gusta el yaoi. De que si eres raro por ser otaku. Cosas así. Entonces aquí me imagino que es una lista de estereotipos o de cosas ¿qué se supone hacen los otakus o debemos saber o no? No sé, carajo, apenas vamos a ver. Vamos a reaccionar a esto. No sé ni siquiera qué es, o sea, si viene algo extraño no es mi culpa, yo no lo escribí. ¡Ah! Me pegué, mi manita, Pero antes de comenzar el video, no se les olvide suscribirse a este canal, suscríbanse, porque recuerda que si te suscribes, te vuelves más guapo y suculento. A ver, suscríbete, amigo, suscríbete, te doy tiempo. ¿Ya viste, amigo? Te sientes más guapo y más sexy, ya puedes conquistar a tu crush. Crush. Así que bueno, ya ahora sí, vamos a comenzar con esto. Dice: si eres otaku, debes saber que está prohibido llevar katanas en la calle. ¿Nani? Está prohibido llevar katanas en la calle, está prohibido. Llevo una katana en la calle. Lo chistoso es que al parecer debes tener una katana para ser otaku y esa katana no la tienes que llevar en la calle. Wow. Bueno, amigos, hay que hacerle caso a esto y no llevar katanas en la calle. Así que si tú tienes una katana, no la lleves en la calle. Ten cuidado, te estoy vigilando, te estoy observando. Pokémon tiene 1, 6, 4 temporadas y casi la misma cantidad en especies de Pokémon. Esperen, vamos a volver a leer este número: 161, 458, 456. No, así no se lee. 161.458.456 temporadas. Es que yo creo eso de One Piece, porque de Pokémon no. One Piece es infinito. Amigos, si realmente Pokémon tuviera todas estas temporadas, y supongamos que en promedio cada temporada es de 20 capítulos, te tardarías alrededor de 64.583.382.400 minutos. Por lo tanto, tardaría 7.372.532 años. O sea, nunca la terminarías de ver. Tanto desmadre para decir eso. Continuamos y dice: las chicas otakus aman el yaoi, es una ley universal. Falso, carajo, falso. Casi todas las chicas, casi, pero no todas. No todas, a la mayoría sí les gusta. Son fuyoshis de nacimiento, lo llevan en la sangre, carajo. Es más, nacieron y lo primero que hicieron fue shippear a los dos doctores que la estaban atendiendo a su mamá, no sé. Me imagino. Dios, al fin nací. Genial, es hora de shippear esos dos doctores. Sí, así nacieron las fuyoshis. Niéguenmelo, a ver, niéguenmelo. Dice: Sasuke es emo. ¿Nani? Sí, amigos, la verdad es que Sasuke se volvió emo. Después de todo el desmadre en Naruto, su secreto era que era emo. Hermano, tengo que confesarte algo. Soy emo. A ver, amigo, dice: Yugi no usa tinte para pelo. Ese es color natural de todos los japoneses. Ya me imagino todos los japoneses con ese cabello. ¡Qué terror! ¡Ay, Dios! Edward Elric no es pequeño, simplemente se toma muy en serio lo de jamás creceré. No entendí. En la vida real ninguna niña de 16 años tiene un busto enorme. Yo conozco a alguien que sí. Pero bueno, es que ahí depende pues cómo es la chica, ¿no? No. No, pues no sé. No sé qué decir con esto. Vean esto. Dice: lo anterior se puede arreglar con una cirugía. What the fuck. La siguiente dice: en Naruto el relleno no cuenta. Entonces, ¿qué? ¿Habría dos capítulos? Porque todo es relleno y relleruto y... Necesito vida social, lo sé. Ok,
Pokémon es un anime. Y Hamtaro también. Oh, vaya, no lo sabía. No. Creí que eran capítulos de La Rosa de Guadalupe, no sé. No, imagínense Pokémon en La Rosa de Guadalupe. ¡Quiero una batalla Pokémon contra ti! ¡Muy bien, vamos a pelear! ¡Oh, no! ¡Solo tengo un Metapod! ¿Qué haré? Virgencita, por favor, que mi oponente traiga algo más débil. ¡Carajo! Esta pelea nunca va a acabar. ¡Escuchen esto! ¡El yaoi es un intento de las ancianas ninfómanas mangakas para dominar el mundo! ¿Qué carajo acabo de leer? No, es que... ¿El yaoi es un intento de las ancianas ninfómanas mangakas para dominar el mundo? A ver, amigos, y también dice, y para ser un otaku tienes que... Y hay una lista también. Así que, amigos, si no tienes parte de esta lista, no eres otaku, ¿eh? A ver, recuérdalo. Tener novio o novia que le guste el anime. Qué triste, amigos. Si eres soltero, según esta lista, ya no eres otaku. Perdón, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Digo, este. ¡Yo no soy otaku! Soy forever alone. No me importa. Algún día conseguiré pareja y seré otaku. Tienes que ser un Shinigami. Oh, interesante, amigos. ¿Cómo me vería yo de Shinigami? ¡Muah! Sexy, carajo. Tener todo tu cuarto con pósters de anime. Bueno, eso sí. Tener al menos 10 revistas hentai debajo de tu cama o donde se te dé la gana. ¿Quién quiere revistas hentai cuando ya puedes ver hentai en modo incógnito en tu computadora? Ellos en el 2018 y yo en el 2050, carajo. Tener 100 DVDs originales con series de anime. Claro, como tenemos dinero, ¿sabes cuánto cuesta una serie original de anime? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y lo más importante de todo esto, o sea, no importa cuántos animes hayas visto, no importa qué tanto te guste el anime, si no tienes esto, no puedes ser otaku. Según la lista de aquí. ¿Están listos para saber qué? ¡Para ser otaku! ¡Tienes que tener una Death Note! ¡Yo sí la tengo, amigos! No creí que este día llegaría, amigos. Gracias. Mamá, papá, muchas gracias por apoyarme tanto. Qué interesantes cosas nos encontramos, amigos. Realmente, como siempre les digo, no se necesitan todas estas cosas para ser otaku. Por lo regular, estas cosas que encontramos son de broma o cosas así. Así que no lo tomen tan en serio. Así que, amigos, si tú tienes al menos un póster de anime en tu cuarto o en alguna parte de tu casa, tienes que dejar tu suculenta manita arriba en este video y poner en los comentarios: yo sí tengo pósters de anime. Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado, se hayan divertido. Recuerden, amigos, que si les gustó mucho este video, me pueden apoyar con una suculenta manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. También no se les olvide suscribirse a este canal y activar la campanita para que así cada semana te llegue la notificación de que yo he subido un nuevo video. Recuerdo que siempre mando saludos en el pizarrón mágico y en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas. Muchísimas gracias por todo, amigos. Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!